Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien en este lunes y que hayan pasado un excelente fin de semana. El día de hoy te traigo unas aplicaciones que te van a ayudar a mejorar tu inglés. Son muy fáciles y bueno, te traigo 5 aplicaciones en las cuales vas a aprender gramática, vas a aprender un poco de listening, a escuchar los audios y vocabulario. También te traigo adicionalmente esas aplicaciones otras que te van a ayudar a optimizar tu tiempo. Y bueno, te voy a presentar una aplicación que se llama Hello English. Esta aplicación está disponible para sistemas operativos Android y iOS. La aplicación es la siguiente. Como puedes ver en tu pantalla, tiene la siguiente interfaz. Y bueno, te voy a empezar a platicar un poquito de esta aplicación. Esta aplicación cuenta con diversos niveles. Si tú le das clic aquí a la interfaz empezar, bueno, te va a mostrar una serie de actividades que tú tienes que realizar. Esta aplicación tiene una duración aproximadamente de 10 minutos. Es lo que tú inviertes por módulo. Y bueno, la aplicación te muestra las siguientes opciones. La primera opción es tomar la lección, luego te complementa con jugar un juego y bueno, aprender nuevas palabras. Ahorita te voy a mostrar para que veas que los ejercicios que te muestra esta aplicación son súper fácil. Te muestra un apartado de cómo se pronuncia en inglés y en español. Una retroalimentación y bueno, te va mostrando diversas opciones. Ahorita voy a mencionar alguna de las opciones que te muestra. Y bueno, si tu respuesta es incorrecta, te va a mostrar un mensaje y te va a dar la retroalimentación de la aplicación. Si tu respuesta es correcta, te va a dejar continuar a la siguiente pregunta, así sucesivamente con las siguientes preguntas. Posteriormente te tiene el apartado de juegos, en el cual, bueno, tienes que ir seleccionando a través de antes de que se acabe la bebida de tu vaso, la respuesta correcta. Si es incorrecta, te van a decir que no, y bueno, hasta que menciones tu respuesta correcta. Si tu respuesta fue correcta, te va a otorgar monedas que al final de la aplicación, bueno, vas generando puntos. Y en la última, para aprender nuevas palabras, es un módulo en el cual te va a dar pequeñas lecturas, en el cual en las lecturas vas a poder visualizar el significado de la palabra y al final te nutre con otras palabras que puedes ir aprendiendo. En esta aplicación tú puedes invitar a tus compañeritos de salón, ir haciendo amiguitos y entre ustedes mismos ir midiendo cuántos puntos han obtenido en cada lección y al final, bueno, por ranking te va midiendo quién va en primer lugar y en segundo y así sucesivamente. Pueden ir midiéndose ustedes mismos. Esta aplicación es muy práctica, además te da notificaciones todos los días, pues para que no se te olvide estudiar tus lecciones. Esta aplicación cuenta con 200 lecciones en 8 módulos. Son muy muy sencillos y el tiempo que le inviertes a esta aplicación es de 10 minutos. También tiene el apartado de que todos los días te manda mensajes con alguna noticia que esté sucediendo en el momento, entre otros. Y bueno, esto es es muy fácil, es muy sencilla, la forma de descargar es súper práctica. Y bueno, también te voy a recomendar la segunda aplicación, que es para que tú mejores tu vocabulario en verbos. Te muestro la interfaz de esta aplicación, es la siguiente, en el cual, bueno, si tú ya dominas un poquito el idioma, pues te vas directo a un examen para ver en qué nivel de vocabulario tú te encuentras. Tiene una lista de todos los verbos
como te lo voy a mostrar en este instante. Aquí te va a mostrar todos los verbos en lista y bueno, lo puedes escuchar la pronunciación de cada uno de ellos. Le voy a subir un poquito el volumen. Puedes escuchar la pronunciación de cada uno de ellos en sus tres tiempos y bueno, te da el significado. Adicional, si tú no te sabes un verbo, pues en este icono de la lupa puedes cliquear la palabra que estés buscando, igual te la va a proporcionar en los tres tiempos verbales. Y bueno, en el apartado de imágenes, pues te los va a mencionar en nivel, te va a mostrar una imagen y una oración, cómo lo puedes aplicar. Igual te muestra en la pronunciación que tú puedes hacer con de estos verbos. Y en el apartado estudiar, te va a mostrar todos los verbos con su significado. Tú mismo puedes decir qué significa cada uno y bueno, ver los tres tiempos verbales que tiene cada uno de estos. Esta aplicación es muy sencilla y lo mejor de todo es que cuando la descargas la puedes usar en cualquier lugar en donde te encuentres sin necesidad de tener conexión a internet. La aplicación es gratis y bueno, te menciono que está disponible para sistemas operativos Android y iOS. Y les repito el nombre de la aplicación. La aplicación se llama Verbos Irregulares y la encuentras en cualquiera de las tiendas. Ahorita, bueno, esas son dos aplicaciones. La tercera aplicación es similar a la segunda. Se llama iBirds. Y bueno, te muestra el verbo en sus tres tiempos verbales. La forma en que se pronuncia cada uno de estos. Y al momento de cliclear sobre, al momento que tú cliques sobre la imagen del verbo, pues te va a mostrar la forma en que se pronuncia, porque hay veces que pues no sabemos cómo se pronuncian ciertas palabras y aquí te va a mostrar cómo la debes de pronunciar, te indica una definición y qué es todo el significado de la palabra. Esta aplicación es muy muy fácil, igual la puedes usar, está disponible para sistemas operativos Android y iOS y la puedes usar en cualquier lado en que tú te encuentres para estudiar. Y la tercera aplicación que te voy a mostrar, igual es de verbos, pero aquí tienes que ir, es un juego en el cual tú tienes que ir descubriendo niveles. Y bueno, te va a mostrar aquí todos los verbos y los tienes que ir seleccionando. Si tu verbo es correcto, te va a ir mostrando al siguiente nivel y tienes que ir completándolos en sus tres tiempos verbales. Este es un juego, tienes que ir buscando 30 verbos en sus tres tiempos verbales, así para completar todo el nivel y abrir el siguiente. El verbo que te aparece en el primer recuadro es el que tienes que ir buscando en sus tres tiempos verbales. Lo tienes que ir pues colocando. Esta aplicación que te acabo de mencionar se llama Verbos Irregulares Game. Esta la encuentras para sistemas operativos Android y iOS. Y por último, la aplicación que te voy a mostrar es para que domines tu vocabulario y lo nutras todos los días. La interfaz de esta aplicación es muy fácil. Puedes tomar directo un examen o estudiar antes de presentarlo. La interfaz que te va a mostrar es la siguiente. Tú en esta aplicación le vas a decir cuánto es el tiempo que le quieres invertir a estudiar, porque a veces ya puede que tengamos mucho tiempo o poco tiempo. Y bueno, tú le dices a la aplicación cuál es el tiempo que le quieres invertir a estudiar. Tienes desde 10 minutos hasta 25 minutos al día que le puedes dedicar. Tú nada más seleccionas el tiempo que quieres invertir y bueno, y vas a estudiar. Tiene diferentes
diferentes categorías en las que tú puedes invertir a aprender este tipo de vocabularios. Tiene desde adjetivos, verbos, plantas y animales, conjugaciones, emociones, familia y hogar, entre otra gran cantidad de categorías que puedes estar colocando y estudiando. Una vez que hayas seleccionado la categoría, le das clic y te indica la categoría cuántas palabras vas a estudiar. El tiempo que le inviertes todos los días es de 10 minutos, de 10 hasta 25 minutos dependiendo de tus actividades diarias y cuánto tiempo tú le quieras invertir a aprender y ampliar tu vocabulario. Estas han sido 5 aplicaciones para aprender el idioma inglés, son muy sencillas, espero que las descargues y bueno, que las practiques día a día, lo puedes hacer en cualquier parte que tú lo requieras, porque una vez descargada esta aplicación no necesita de conexión a internet para poderlas utilizar. Y bueno, hay veces que nosotros nos distraemos con ciertas cosas y aquí te traigo 3 aplicaciones para que organices tu tiempo, inclusive también para que organizando tu tiempo le dediques un ratito a estudiar estas aplicaciones que te acabo de mencionar. La primera aplicación que te voy a mostrar para que organices tu tiempo, hay ocasiones que todos nos distraemos con el celular haciendo alguna otra actividad y no la podemos concluir en tiempo y forma que nosotros esperamos. Esta aplicación se llama Forest y tiene la siguiente interfaz gráfica. Tú la vas a poder manipular de la siguiente manera. Y bueno, aquí te va a mostrar la aplicación. Tú puedes asignarle el tiempo que desees invertirle a tu actividad. Tu mínimo es de 10 minutos hasta 120 minutos, que tú es lo que puedes dedicar. En este caso, para hacer el ejemplo de cómo funciona esta aplicación, le vamos a dar clic en 10 minutos, le vas a dar en plantar, siguiente. Si hay ocasiones que la aplicación te va a decir que si le puedes otorgar permisos para que manipule la información de tu teléfono, tú nada más le dices, le permites el acceso, regresas a la aplicación y ya puede comenzar a funcionar tu aplicación. El objetivo de esta aplicación es que tú no te distraigas tanto con el móvil respondiendo mensajes, llamadas o en redes sociales al momento de realizar alguna otra actividad. La aplicación empieza a correr el tiempo y bueno, cuando termine esta aplicación te va a generar un árbol. Entre más actividades tú realices, vas a construir todo lo que es un bosque y si hiciste muchas actividades, pues vas a tener todos tus arbolitos. Si tú desbloqueas tu teléfono, anulas el tiempo que se está estimando en la aplicación y bueno, pierdes un arbolito. Esta es la finalidad del juego y es muy útil para a todos aquellos que se distraen mucho con ciertas actividades usando el teléfono móvil. Bueno, esto es todo lo que hace esta aplicación. Ahorita te voy a recomendar otra para que organices todas tus actividades que tienes en tu día a día. Se llama Time Planner y está disponible para sistemas operativos Android y iOS. Tú aquí puedes ir agregando categorías de acuerdo a las actividades que desempeñes. También puedes anexar tus actividades escolares. Le puedes agregar notificaciones de tus actividades. En este caso, puedes ir agregando cuánto tiempo haces del trayecto de tu casa a la escuela, si dedicas a hacer algún deporte o agregar actividades adicionales. Aquí te muestra la aplicación una serie de actividades ya predefinidas, nada más para que las selecciones y las vayas anexando. Si tus actividades cotidianas no las encuentras en esta aplicación, puedes agregarlas. Lo puedes agregar una categoría nueva, la mención de tu actividad, el tiempo en que quieres que te notifique cuando vaya a empezar la actividad y terminar. Es muy fácil de usar y bueno, te puede ayudar para organizar tus actividades cotidianas en la escuela como alguna otra actividad que desarrolles fuera de clases. Y por último, tengo la
La tercera aplicación de esta categoría de imágenes es simplemente, se llama Time Tree, y esta aplicación lo que te va a mostrar es una agenda de tus actividades que realizas día a día. Puedes agregar actividades. En este caso, yo antes de empezar generé una categoría que le llamé tareas escolares, y puedes ir nada más con el simple hecho de tocar el calendario en la fecha, agregar tus eventos y tus actividades para que te vayan saliendo posteriormente. Le puedes agregar notificaciones para que te avise, y las puedes, cuando tengas diversas actividades ya anexadas en esta aplicación, pues las puedes ver en forma de lista, tu resumen de la semana y del mes, de todas las actividades que tienes que realizar. Y eso es prácticamente toda la funcionalidad de esta aplicación. Y nuevamente puedes ajustar en qué momento quieres que te notifique, el tipo de sonido que quieres que te notifique, y los días que quieres que te haga la mención, si es de lunes a viernes, o quieres omitir los sábados y domingos para que esos días son de descanso y no realizas alguna otra actividad. También tiene un soporte de ayuda, que en dado caso de que tú tengas alguna duda con respecto a la operación de la aplicación, pues las puedes hacer la mención en su soporte técnico de la misma. Y bueno, chicos, estas han sido todas las aplicaciones que te he traído el día de hoy. Espero que te gusten y que las descargues, que las pongas en práctica y nos dejes un comentario si las usas. Acuérdate que nuestras redes sociales es de GESTV y también nos encuentras como 8 burbujas. Déjanos dudas, comentarios o cualquier información. Si deseas saber más acerca de estas aplicaciones, no dudes en mandarnos un correo electrónico. Por el día de hoy, esto ha sido todo. Te esperamos el próximo lunes para ver Tic Tac, es tiempo de tecnología. Yo me despido y que estés muy bien. Hasta la próxima.